Wow, quiero empezar un podcast. Estoy muy emocionado, muy emocionada porque quiero empezar mi podcast. Pero déjame decirte que hay algunas cosas que no te dicen cuando estás por empezar un podcast. En este video te voy a contar todo lo que deberías saber antes de empezar tu podcast, pero que nadie, nadie te lo dice. Así que no todo es color de rosa. Vamos con eso. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que ayudamos a marcas personales y marcas de negocios a que puedan seguir mejorando y desarrollando sus podcasts. En ese canal vas a encontrar tips y herramientas que te permitirán a ti profesionalizar tu podcast y llevarlo a un siguiente nivel. Como les decía al inicio, cuando queremos empezar un podcast estamos muy emocionados, tenemos la expectativa a tope y estamos listos para comernos el mundo y que todo el mundo escuche nuestro podcast. Y está bien, es una actitud muy positiva, porque obviamente no vamos a hacer algo para que estar desanimados. Sin embargo, déjame decirte que hay varias cositas que nadie te dice y que pueden llegar a ser sorpresa si es que no estás preparado o preparada. Así que hoy día te voy a llevar por esas 5 cosas que nadie te dice al empezar un podcast. Así que vamos rápido con eso. Antes de empezar, quiero que no te olvides de suscribirte a este canal si te está gustando este contenido, que nos pongas me gusta a este video y que también nos dejes en los comentarios si las cosas que te estoy por decir ya las conocías o no las conocías para nada. Punto número 1. Las métricas en los podcasts son terribles. Lastimosamente, las métricas en los podcasts son muy malas, sobre todo cuando nos vamos a las plataformas que son solo de audio. Porque YouTube, eso es lo que más me gusta de YouTube, es que sus métricas son maravillosas. Yo la paso muy bien a la hora de ver las métricas de los videos. Sin embargo, aquí somos amantes de los podcasts. Nos gustan más los podcasts que los videos. Entonces, la pasamos mal, porque las métricas entre plataformas, entre hostings, no están necesariamente homologadas. Es decir, lo que yo veo en Spotify no necesariamente es lo mismo que yo veo en mi hosting o lo mismo que yo veo en Apple Podcast. Es muy difícil compararlas y cada una te bota las métricas que quiera. Si quieren ver más o menos cuáles son las métricas que nos da Spotify, les voy a dejar acá un video en que les explico cómo subir el video a Spotify, pero también les muestro la plataforma donde vemos las métricas. Sin embargo, si es que luego ustedes la comparan con las de Apple, con las de Google o con las de su propio hosting, se van a dar cuenta que hay una inconsistencia, que no se parecen, que hay muchas diferencias y no saben muy bien cómo cuadrar. La de siempre, la típica, es sumar la de todas las plataformas y que no cuadre con la de tu hosting. Entonces, ahí vamos a tener que tener un poquito de paciencia. ¿Y cómo lo podemos resolver? Enfocándonos o viendo cada plataforma por separado o solamente guiarnos del hosting. Ustedes eligen, aquí es totalmente libre, no existe la manera correcta de hacerlo. Es cuestión de que ustedes elijan la mejor forma para seguir midiendo sus podcasts. Pero sí, son un desastre. Punto número 2. Empezar un podcast no te asegura en lo absoluto que vayas a tener oyentes. Sí, puede sonar un poco duro, pero es la verdad. Tener un podcast mágicamente no va a hacer que tengas oyentes. Tienes que tener una buena estrategia de promoción. Así que hoy día te voy a dejar un video para que sepas cómo promocionar tu podcast. Algunas ideas para incrementar tu audiencia. Te lo dejo por aquí. Pero eso es la verdad. ¿Por qué pasa esto? Porque las plataformas en las que encontramos los podcasts no necesariamente tienen unos buenos motores de búsqueda. Es decir, no están promocionando tu podcast, tu contenido por ti. Entonces hay mucho trabajo que hacer fuera de estas plataformas. Con plataformas me refiero a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Hay mucho trabajo que hacer para que puedan llegar a más personas. Y ese es el video que les acabo de mencionar y que también se los dejo en los comentarios. Punto número 3. Crear contenido constantemente es difícil. Es muy difícil y es totalmente un reto. Es difícil, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Eso es muy importante que se lo pongan en la cabeza. Es muy importante porque, y es necesario que ustedes lo sepan, sobre todo de personas que ya nos estamos dedicando cada vez más a esto. Y se los digo incluso desde mi experiencia. Yo muchas veces mi podcast que se llama Contenidos, que se los voy a dejar al final, me ha costado
encontrar invitados, me ha costado seguir grabando, a veces simplemente porque no tenemos ganas, no tenemos ánimo, se nos complica hacer todo esto. Así que ser constante es difícil, sin embargo la constancia es la clave. Es la clave para que tu podcast sea exitoso. Los podcasts más exitosos vas a ver que son constantes. Ya sea que lo hagan por temporadas, ya sea que lo hagan semanalmente, siempre mantienen una constancia. Entonces, es difícil, pero uno tiene que encontrar el sistema para poder mantener constante. Entonces, ¿cuál es mi tip aquí? Un tip así extra. Trata de grabar contenido con anticipación. Es decir, yo cuando grabo estos videos de YouTube, los grabo de tirón, grabo 4 en una sola sesión. De esa manera ya tengo video para todo un mes. Entonces eso puede aplicarse también a los podcasts, y es más, también lo hago, solo que en mi caso, como es entrevistas, a veces es un poco difícil grabarlo en un mismo día, pero trato de grabar varios en una misma semana, sacar varias citas. Entonces esa es la manera de un tip para ser constante. Ustedes tienen que ver qué es lo que más se les acomoda, pero espero que esto les sirva. Antes de continuar, como les mencioné al inicio, las métricas son terribles y en el video de Spotify se van a encontrar muchos términos que quizás no vayan a entender. Es por eso que hemos hecho un glosario. Si tú quieres entender cuáles son las métricas y entender a qué se refiere cada palabrita que encuentras en la plataforma de Spotify, te estamos dejando ese regalo en los comentarios, así que no olvides descargártelo. Punto número 4. Las redes sociales no necesariamente son el mejor medio de difusión. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar que tú también estés empezando tu red social desde cero. Entonces, hacer crecer un Instagram, un TikTok o un LinkedIn, etcétera, puede ser un tanto difícil cuando empiezas desde cero. Entonces, no solamente se confíen en las redes sociales, sino que hay otras maneras. Una de ellas es la colaboración entre podcasters. Sobre esto ya tenemos un video que también se lo voy a dejar por aquí sobre 3 maneras de promocionar sus podcasts. Punto número 5. Los rankings no son señal de nada necesariamente. ¿Pero cómo? Pero digo, esa es la manera en la que yo me fijo de que un podcast es bueno o es malo. Sí, o sea, sí es la manera, es una de las tantas maneras. Sin embargo, las rankings tienen distintos algoritmos, distintas formas en las que funcionan. Y acá les paso un tip de oro. Acá esto ya es mucho, esto debería cobrar por esto. Un tip de oro es que Spotify mide para rankearte más arriba o más abajo la cantidad de followers que tienes en un periodo de tiempo, ya sea en un día o en una semana. Si tú acumulas muchos seguidores, puedes escalar rápidamente en el ranking. Obviamente te va a seguir evaluando a lo largo del tiempo y puedes volver a bajar si es que no eres constante en el número de followers que ganas por semana. Pero por eso digo, o sea, puede ser que alguien, un podcast totalmente nuevo, en un día acumuló muchos followers y Spotify dice, ok, te voy a poner en los primeros puestos, pero pasa un mes y vuelve a bajar porque no pudo mantener ese número. Entonces, no son señal de mucho, necesariamente. Sí puede ser una referencia, te puede ayudar a ver qué podcasters están por ahí, qué es lo que se está haciendo, etcétera, pero no quiere decir siempre. O sea, si tú tienes un amigo que te ha dicho, sí, empecé un podcast la semana pasada y estoy en el quinto puesto, no necesariamente es porque sea de los más escuchados, sino porque tuvo más followers en un tiempo determinado. Así que no se preocupen. Diego, me estás hablando del ranking, pero no tengo ni idea de dónde aparece. No te preocupes, tenemos un video para ver dónde está el ranking, te lo dejo por aquí. Entonces, amigos, amigas, esos son los 5 cosas que nadie te dice sobre el mundo del podcasting. Repasémoslas súper rápido al toque, como decimos acá en Perú. 1. Las métricas de los podcasts son terribles, así que tengan paciencia. 2. Empezar un podcast no te asegura tener oyentes. 3. Crear contenido constantemente es difícil. 4. Las redes sociales no necesariamente son la mejor manera de difusión. Y 5, los rankings no son señal de nada necesariamente. Espero que hayan disfrutado este video. Y si ya te estás convenciendo, si recién estás empezando un podcast, pero te gustaría saber cómo hacerlo desde cero, te estoy dejando un videito por aquí
para que lo veas, de un live que hicimos hace unas semanas atrás. También te quiero dejar el curso de podcast totalmente gratuito para que vayas y veas todos los temas del podcast. Y por último, como te dije a la mitad del video, nuestro podcast Contenidos, que es un podcast de entrevista. Los espero por esos tres lugares y conmigo es hasta un próximo video. ¡Chao!